Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy, haciendo continuidad con el método científico, vamos a entrar al último tema que quiero abordar con ustedes con respecto a el experimento que realizamos en el primer periodo. En este caso, nos vamos a ir a trabajar sobre la elaboración de gráficas en el método científico, ¿sí? Por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Bueno, como vamos a hablar en sí, ¿qué es una gráfica? Cuando hablo de una gráfica expresa en forma clara y concisa los datos obtenidos, ¿sí? Los vamos a expresar de una manera que sean llamativas para las personas y que lo que me estén mostrando esas gráficas sea de fácil interpretación. Además, las gráficas es una representación en forma visual del resultado de un experimento o de una investigación, ¿sí? Siempre las gráficas se van a nutrir ¿de qué? De los resultados y del análisis estadístico consistente que se hace a toda la investigación, a todos esos datos que nosotros investigamos. Y hay diferentes tipos de gráficas, hay gráficas de barras, gráficas circulares, histogramas, de líneas, de dispersión, de área, pictogramas, que nos permiten mostrar toda la información que yo recabo en un proceso investigativo. Me voy a centrar específicamente en las gráficas de barras. ¿Por qué? Porque es la mejor gráfica para representar los datos obtenidos en nuestra investigación. En sí, las gráficas de barras son gráficos sencillos en los que la altura de cada barra ofrece una información dada, ¿sí? Vamos a mirar lo siguiente. Toda gráfica lleva un título, ¿sí? Y el título debe ser llamativo, debe ser un título que nos permita identificar la información que vamos a encontrar en esta gráfica. Ejemplo, en esta gráfica acá dice título, cantidad de M&M versus colores. Pues ustedes saben que los M&M son esos paqueticos de chocolaticos que vienen por colores, ¿sí? Entonces una persona se puso a contar en paquetes por cada color que hay, qué cantidad hay, ¿sí? Eso es, ese título me está diciendo eso, ¿sí? Cantidad de M&M versus los colores. Tenemos los ejes. ¿Los ejes qué son? Tenemos el eje de la Y y el eje de las X, ¿sí? En este caso, en el eje de las X colocaron los colores. ¿Y cuáles son los colores? Azules, rojos, verdes, amarillos y naranjas. Hay una etiqueta. Mire, las etiquetas se colocan siempre en esta posición donde me informa cada colorcito qué significa. El azul, este rojo significa rojo, verde, amarillo y naranja. Ahora, la escala. La escala depende. Yo las escalas las puedo tener por numéricas y lo puedo tener por categorías o por nombre de variables. Mire, aquí la variable es color. O sea que mire que en el eje de las X colocaron los colores. Y en el eje de la Y, como tenemos que es una escala numérica, esa escala numérica siempre va a tener. Yo no puedo colocar números que porque mis datos dicen que tengo 10, 8, 3. 4, entonces yo voy a colocar números, no, tengo que colocar números en una secuencialidad dependiendo de cómo pueda yo graficar mejor mis datos. Por ejemplo, estos van de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, van llevando un patrón de 5 en 5. Esa es la idea, de que las escalas que ustedes hagan cuando son numéricas, los números vayan teniendo un patrón, vayan teniendo siempre una consistencia, no que vaya a colocar números al azar, sino que siempre tengan una secuencialidad. Y la altura de la barra es la que me va a decir
En este momento, pues si estoy hablando, la altura me va a indicar ese valor. Me está diciendo que esta altura de esta barra quiere decir que en ese paquete había 13 M y M de color azul, que habían 20, 15, 30 amarillos y 25 naranjas. ¿Sí? Me está hablando de la cantidad. ¿Sí? Yo puedo hacerlo también con cualquier tipo de ejemplo. Lo puedo hacer con las edades, lo puedo hacer con las alturas de los estudiantes, con toda la cantidad de datos que queramos hacer este tipo de gráficas. Y estas gráficas son muy llamativas. Otro ejemplo muy bueno para este tipo de gráficas, cuando yo quiero mirarle el deporte favorito de los estudiantes de grado sexto. Yo digo, ah, bueno, tengo fútbol, natación, tenis, tenis de mesa, ciclismo. Entonces yo puedo decir, ah, el 10 estudiantes les gusta el fútbol. Ah, que a 8 estudiantes les gusta el ciclismo. Y así sucesivamente vamos teniendo las frecuencias. ¿Sí? Lo importante es que toda gráfica tiene título, tiene los ejes, el Y y el X, el cual va a tener unas etiquetas, unas variables que yo voy a colocar. Variable que representa la cantidad, variable que es manipulada, el color. Eso es lo importante. Va a tener las etiquetas, va a tener la escala cuando es numérica y va a tener una altura esa barra. ¿Cómo elaboramos una gráfica de barras? Lo primero que vamos a hacer para elaborar una gráfica de barras es primero tener los datos y las variables a la cual le vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Segundo, siempre vamos a trazar dos rectas perpendiculares al eje, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. ¿Sí? Para que entendamos, abscisas y el eje de las ordenadas. En uno de los ejes pondremos las variables que pueden ser los días, los deportes, los gustos, las horas, entre otros tipos de variables. ¿Sí? Y en el otro eje pondremos una serie de valores que nos sirven para representar las frecuencias. Podemos organizar como queramos, comenzando siempre desde cero, siendo la posición del cero la intersección entre las dos rectas. Entonces, mire, cuando vimos aquí, esta intersección que estamos acá, empieza en cero. Esta numeración de aquí, recuerden, yo la puedo hacer de acuerdo a las características de mis datos. Lo puedo hacer de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 4 en 4, así sucesivamente. Lo importante es que lleve una esquela bien definida. Luego se dibujan las barras que representan los valores de cada variable. Cada barra llegará hasta el punto donde se encuentra el valor de la frecuencia de la variable que responda. Entonces, ejemplo, me está diciendo que los colores azules tienen cantidad, fueron 13. Entonces, busco, subo hasta 13 y ahí es hasta ese puntico es que voy a hacer la barra. La idea es, en este ejemplo, es que de acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento del frijol, en la oscuridad y la luz, fueron posiblemente los siguientes. Esto es una tablita que yo le saqué. Nota, en la guía el ejemplo está completo. Por tiempo del video tomaré un fragmento. Resulta, muchachos, de que, recordemos, nosotros hicimos el experimento por 21 días. ¿Sí? Para cuestiones de este video, lo que voy a hacer es que tome un fragmento. ¿Sí? Entonces, nosotros recordemos, tenemos vaso 1, tenemos vaso 2 y tenemos vaso 3. Y tomé el fragmento día 8, día 9, día 10 y día 11. Aquí yo tengo, germinó la altura. Para que a nosotros nos quede más fácil poder realizar este ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a hacer una tabla aparte. Ustedes van a coger sus tablas desde el día 1 hasta el día 21, ustedes, para poder que lo comprendan mejor, vayan y lean muy bien el taller, que ahí hay un ejemplo con todas las tablas, desde el día 1 hasta el día 21. Como les estoy explicando aquí, cogí un solo fragmento. ¿Y qué vamos a hacer?
Voy a colocar el día 8. Entonces vengo y miro el día 8. La altura fue de 0.5, entonces coloco 0.5. Luego dice que en el día 9 la altura en el vaso 1 fue 0.8, entonces 0.8. Luego, en el día 10, dice que fue 1.5, 1.5. Y luego dice que en el día 11 fueron 2. ¿En qué unidades estamos hablando de centímetros? Luego voy al vaso 2. Dice que fue 0.3. Luego pasó a 0.6. Luego fue 1. Y por último, 1.5. ¿Por qué no tengo en cuenta el vaso 3? Porque todo está en 0. Quiere decir que ahí no creció nada. En los vasos que no creció nada, ustedes no necesitan hacer gráfica. Vamos a hacer gráfica solamente donde la planta creció. Y estos son los datos que yo voy a graficar. Para lograr esto, los invito a que observen el siguiente video donde les explicaré cómo elaborar a partir de estos datos una gráfica de barras. Bueno, con el ejemplo planteado, lo que se busca es poder elaborar una gráfica de barras. Pero esta gráfica de barras que vamos a elaborar tiene que ver con el proyecto o con el experimento que realizamos en el primer periodo, el cual consistió en sembrar unas plantas de frijol en diferentes condiciones, ¿sí? La idea es que ustedes comprendan cómo hacer una gráfica de barra con los datos obtenidos. Como el tablero no me permite hacer una gráfica muy grande, pero ya cuando ustedes la vayan a hacer, la van a hacer con los 21 días. Yo voy a tomar un fragmento de una de las tablas que me enviaron, con el fin de poder explicarles cómo elaboramos una gráfica de barras. Lo primero que tenemos que tener es que los datos que tenemos en las tablas que nosotros elaboramos, lo vamos a, como les expliqué anteriormente, lo vamos a hacer en una tabla más pequeña para poder organizar los datos de mejor manera y poder visualizar cómo desarrollar esta tabla. A continuación, voy a utilizar un ejemplo con los vasos de la oscuridad. Muy importante que me digan a qué tipo de experimento corresponde, si es en la oscuridad o los que estaban a la luz. Listo, tomé un fragmento como les expliqué, día 8, día 9, día 10 y día 11. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a hablar de los días y vamos a hacer una gráfica, recuérdense que las gráficas deben de tener dos coordenadas, ¿sí? O dos ejes. Tenemos el eje de las Y y tenemos el eje de las X. En el eje de las X vamos a tener en cuenta los días y en el eje de la Y lo que vamos a tener en cuenta es la altura, pero la altura en centímetros. Muy importante que coloquemos la unidad. Listo. ¿Qué días tenemos? Tenemos el. Para la escala, les recomiendo que cuando desde a partir del punto de intersección, que es el punto que yo siempre llamo el punto cero, desde ese punto voy a contar cuatro cuadritos. 1, 2, 3, 4. Y cuando cuente 4, ahí voy a colocar día 8. A partir de esta rayita, cuento otros 4. 1, 2, 3, 4. Y coloco día 9. Cuento estos 4. 1, 2, 3, 4. Y coloco día 10. Y cuento otros 4. 1, 2, 3, 4. Y ese sería día 11. Ahí tenemos los días. Importante, para establecer los números que voy a colocar con respecto a la altura, miro cuál es mi dato más grande. Mi dato más grande
En esto tenemos 0508152. Miramos, es el número 2. Como es el número 2, yo ya sé que el número máximo que puedo llegar es al número 2, que serían 2 centímetros. Busco el más pequeño, es 0.3, le busco el que está enseguida, es 0.5. Entonces eso me indica que yo me puedo hacer la gráfica desde 0.5. Y voy a hacer los números en la escala desde sumándole 0.5. Entonces iniciamos. A partir de, les cuento 4 como les dije. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí pongo 0.5. Pero este 0.5 ya sabemos que es centímetros. Subo otros 4. 1, 2, 3, 4. Le sumo 0.5. Me va a dar 1. Cuento 4. 1, 2, 3, 4. Le sumo 0.5. Me da 1.5. Y subo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 2. Miremos, este ejercicio que estamos haciendo nos dice que tengo el vaso 1 y el vaso 2. Aquí es donde establezco la leyenda, ¿sí? Entonces yo pongo leyenda. La leyenda. Voy a decir que todo lo que tenga color rojito va a ser el vaso 1. Y voy a decir que todo lo que tenga azul va a ser el vaso 2. Listo. Entonces me paro en el primer día. Y como estoy parando en el primer día, cuento dos cuadritos desde la rayita hacia acá. 1, 2, y cuento 2 hacia este lado. Eso me sirve para que vamos a hacer las dos grafas. Entonces, ven, vaso 1, en el día 8 creció 0.5. Entonces voy a hacer una línea, como dice que es con el rojo, en el vaso 1, subo hasta donde encuentre 0.5, ahí. Me vengo hacia la mitad, vuelvo y subo hasta 0.5, y ahí ya encierro y me queda la primera barra. La pinto toda de rojo. Y voy a decir que este valor equivale a 0.5 centímetros. Luego vengo para el vaso número 2. Me dice que es 0.3. Y me dice que lo haga con azul. 0.3, aquí está 0.5. El 0.3 más o menos está por acá. Entonces lo que voy a hacer es que subo. Hago otra gráfica de barras. Y esto sería el vaso 2. Y ese vaso 2 me dice que equivale a 0.3 centímetros. Listo. Vamos para el día 9. Dice que vale 0.8. Ah, 0.8. Entonces, como dice que es el vaso 1... Vengo para el día 9, lo mismo, 0.8, estamos por acá, es más cerquita al 1, entonces yo más o menos calculo por estos laditos y complemento. Lo que me hace falta, vengo hasta acá, la mitad, subo, pinto, yo ya sé que estoy hablando del día 9 y me equivale a 0.8 centímetros. Listo. Sigue. 0.6. Bueno, vengo con el azul. Mire, aquí está 0.5. 0.6 es un poquito más arriba. Digamos que es más o menos por acá. Y subo. Listo. Pinto. Y esto sería 0.6 centímetros. Vengo para el día 10. El día 10 me dice que vale 1.5. Mire, el 1.5 ¿dónde está? Está acá. Vengo hasta este límite. Busco bien que siempre sea 1.5. Subo. Como son dos cuadritos. Subo. Pinto de rojo.
Y al final digo que el día 10 es 1.5. 1.5. ¿Equivalente a qué? 1.5 centímetros. El otro me dice que 1. Ah, bueno. Mire el 1 donde está. Vengo aquí. 1. Son dos cuadritos. Subo. Y lo pinto. Y esto lo voy a decir que es 1 centímetro. Y vengo para el último día. ¿Qué me dice? 2 centímetros. Bueno, mire, busco dónde está en la gráfica 2 centímetros. Voy a llevar hasta arriba el 2 centímetros. Vengo, lo busco bien perfecto. Hasta acá. Sé que tengo que subir todo esto que me hace falta. Subo desde la mitad. Lo pinto. Sé que acá me está diciendo que tengo 2 centímetros. Ahora, el otro me dice 1.5. Bueno, vengo, como es con azul, 1.5, lo busco acá, me da en este punto 2 cuadros hacia acá y subo. Y esto equivale a 1.5 centímetros. Miren lo sencillo y fácil que es hacer una gráfica de barras. Y lo bonito que se muestra, la información. ¿Sí? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que día a día, el crecimiento de la planta va aumentando. ¿Sí? Miremos, en el vaso 1 que representa el rojo, es donde estoy mostrando que hay mayor crecimiento. Eso es algo importante. Y me doy cuenta que en el vaso azul el crecimiento es más lento. Entonces vamos a mirar qué sucede acá. Recordemos, el vaso 1 era agua sola. O sea, tiene mejor comportamiento en el crecimiento el que está con agua sola. Mientras que el que estaba con agua con sal, ese crecimiento fue más lento. Eso es lo que ustedes tienen que observar en la gráfica. Y al final lo escriben. Yo observo en la gráfica tal situación. Pero aquí la gráfica todavía no está completa, le falta algo muy importante. El título. Toda gráfica lleva un título. Entonces vamos a decir que es el título que vamos a plantear es el siguiente. La idea es que siempre vamos a tener en cuenta que el título que le vamos a dar tiene que ser llamativo y que me explique lo que está sucediendo en esta gráfica. Entonces yo como título le puedo poner altura. ¿Sí? Altura del tallo, altura del tallo en centímetros, por día. En la, aquí me lo está diciendo, oscuridad. Muy importante, siempre, toda gráfica de barras tiene un título, siempre va en la parte superior, un título que me implique qué es lo que estoy haciendo. Acá me está diciendo, altura del tallo en centímetros por día en la oscuridad, de los vasos que estaban en la oscuridad. Y la leyenda me está diciendo que lo rojo es el vaso 1 y que lo azul es el vaso número 2. El taller propuesto para esta semana, que es del 21 al 24 de julio, el cual ustedes me deben entregar el taller el día 27 de julio, es lo siguiente. Elabore la gráfica de los datos obtenidos en su experimento. Si le creció solo en la oscuridad o en la luz, no sé dónde, en el que usted le haya dado resultado, me va a hacer solamente esa gráfica. Si le creció en ambos, o sea, le creció las plantas en la oscuridad y le creció las plantas en la luz, debe de hacer las dos gráficas. ¿Sí? Eso es de acuerdo con sus datos. Luego que termine, usted va a escribir lo que observa en esas gráficas. Me va a hacer un pequeño escritico de lo que usted está observando en esas gráficas.
Si a usted no le creció, si a usted no le creció nada, en el mismo taller le generé dos tablas para que usted haga el ejercicio. Jóvenes, estudiantes, tengan presente, si a usted le nació, utilice sus datos. Si a usted no le nació nada, utilice los datos que puse como supuesto ejercicio. Que esos son para los estudiantes que realmente no les nació. Hay estudiantes que sí les nació. Entonces ustedes van a utilizar esos datos. Profe, ya no tengo los datos, los boté. Es que no me preocupen. Utilizan los datos que yo les puse ahí. Pero si usted todavía tiene juiciosamente guardados los datos, utilice esos datos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva para solucionar las inquietudes que tienen. De antemano les agradezco. Si este video fue de su agrado, por favor, les dan un like. Muchas gracias y que tengan un buen día.